Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Michael y Carla, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ya se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Muy bien, Michael y Carla, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles uno al otro en su matrimonio durante toda la vida hasta que la muerte los separe? Sí. Sí. ¿Y están dispuestos a recibir de Dios de manera responsable y amorosa a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, así como están, con sus manos unidas, expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Michael, te acepto a ti, Carla, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Yo, Carla, te acepto a ti, Michael, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Michael, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carla, recibe también estas aras. Son prendas del cuidado que te tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo en señal del cuidado que tendré y que todo se aproveche en nuestro hogar. It was on the moment, I will never forget it. The first time I felt free, I was holding the second. I will never regret it. You came and rescued me. When I close my eyes, I can almost picture what heaven's like. But there's nothing sweeter. Blessings all around us, so I believe it. I'm feeling
Un gran hombre y te amo y te está aquí para ustedes.